Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Más de mi canal. Bueno, en el anterior capítulo hemos ya muerto la primera vez a manos de un creeper malévolo que apareció ahí sin permiso. Y bueno, no he explorado la cueva, quiero que explorarla grabando, porque seguramente moriré más veces y quiero que os reáis de mí. Muy bien. Vale, antorchas. Muy bien. Vale, vamos a minear todo esto. Nicolite, cobre. Más cobre. Muy bien, aquí una pala. Vamos a quitar toda esta vid. Perfecto. Y vamos a picar todo esto. Como os digo, no hay, como ya os dije en el primer capítulo, no hay mucho que os pueda enseñar de momento. Necesitamos recoger recursos, es como todos los comienzos, vamos. Simplemente aquí minear. Por lo que tampoco os puedo enseñar gran cosa, pero bueno. Parece que sigue más adelante la cueva. Bastante, además. Bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a explorar la cueva que tenemos por aquí, que ya es bastante grande. Muy bien. Esto es Cinebarore. Este es el Towncraft 2. Muy bien, ya veremos para qué sirve. Muy bien. Más uranio. No sé para qué quiero tanto uranio de momento. Luego sí, luego nos vendrá muy bien, pero ahora mismo, lo que se dice ahora mismo, nos sirve de bien poquito. Muy bien, vamos a poner una antorcha por aquí. Vale, cobblestone. Por aquí. Y por aquí. Muy bien, para poder recoger este hierro. Sin peligro. Muy bien. Vale, nicolite, hay que recogerlo con hierro. Muy bien, aquí es donde nos mató el creeper, recordar. Por aquí, antorcha. No sé dónde vino, pero sí, nos mató aquí. Muy bien. Vamos a esperar un poco por aquí. Vale, aquí hay una intersección, no me gusta nada esto. Parece que no hay gran cosa, se acaba aquí. Muy bien. Bueno, más nicolite. Esto se usa para los cables de electricidad de Red Power 2. Ya sabéis, lo veremos. Más hierro. Me parecía a mí que algo había ahí raro. Muy bien. Vale, redstone. La teoría de la redstone. Veréis poco, así que vamos a poner una antorcha. Veréis poco porque yo veo poco y como YouTube baja el brillo un montón, pues vosotros no veréis nada directamente. Parece que tenemos aquí abajo, no sé, un sistema de metro o algo así, porque... Muy bien. Vale, aquí hay un montón de cosas. Pero ni un diamante. Muy bien, más cobre. Carbón, lapislázuli, tin, hay un montón de cosas, pero nada de nada de. Bueno, estamos un pelín altos ahora mismo para encontrar diamantes. Estamos a profundidad 17, ya sabéis, sobre la 11, una cosa así, es lo mejor para encontrar diamantes.
Pro. Eso no quiere decir que no haya diamantes a la profundidad 17, que los pueda haber, pero vamos, hay menos que a profundidad 11. La temporada pasada vimos como en la profundidad 11 del Nether había un montón de diamantes. Un montón de hierro aquí, perfecto, perfecto. Montonazo de hierro. Y ya no queda nada más. Muy bien. Ya hemos recogido todo lo que había ahí. Vamos a ver qué más nos encontramos. Cobre. Muy bien, lapislázuli. Suenan esqueletos. Bueno, cinebarore ahí. Vamos a recogerlo. Y más hierro. Bueno, este es el hierro que estaba aquí arriba. Perfecto. Hemos venido por aquí, no puede ser, por aquí. ¿Por dónde hemos venido? Uy, Redstone. La teoría de la Redstone. Vamos a ponerla en práctica otra vez. A ver qué encontramos. Parece que esta vez no vamos a encontrar nada de nada. Bueno, pues parece que esta vez ha fallado la teoría del arresto. Vale, tenemos el pico de hierro ya en las mínimas. Así que deberíamos de subir a repararlo. Porque como nos encontremos diamantes, no podremos minearlos directamente. Vale, por aquí hemos venido. Muy bien. Vale, esa nicolita no la podemos recoger. Aquí hay una entrada a una cueva. Por aquí nos pueden caer creepers en cualquier momento. Lapislázuli. Digo, yo no soy muy de explorar cuevas, pero bueno, ya que estamos aquí. Vale, me he quedado sin picos. Bueno. Perfecto. Creo que venimos por aquí. Vale, esto por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Perfecto. Vamos a volver a casa. Bueno, pues yo creo que ya os habéis tragado como una hora y pico, no más, casi una hora y media de mí mineando. Así que voy a minear un poco sin grabar.
Bueno, lo primero de todo voy a enseñaros cómo se arreglan los picos. Muy bien. Tres de estos. Muy bien. Cogemos nuestro pico que está en las últimas, como veis. Tres. Y tenemos un pico nuevo. Perfecto. Muy bien. Vamos a dejar todo esto que hemos recogido por aquí. Tal que así. Muy bien. Muy bien. Mucho lapislázuli. Vale, esto. Vale. Suficiente. Pues eso, voy a menear un poco fuera de cámara para que no se haga demasiado pesado el capítulo, porque no quiero otro capítulo de una hora de yo meneando. Bueno, pues voy a parar un poco el vídeo, volvemos ahora mismo, hasta ahora. Bueno, estamos aquí de vuelta, he salido un poco por la noche a cazar algunas arañas para hacernos nuestros backpacks, que ya va siendo hora de hacernos las mochilas de foresting. Y bueno, he salido aquí a buscar algunas arañas, algunos zombies. Y poca cosa, la verdad, porque no hay mucho enemigo. No hay mucho que matar ni que nos amenace, la verdad. Un creeper. Explota, explota. Muy bien. Zombies. Aquí viene un creeper también a unirse a la fiesta. Perfecto. Esqueleto, ahí. Vale. Qué guarrazo nos acaba de dar. Muy bien, vamos a comer. Vamos a escondernos un poco mientras nos cura. Porque había otro aquí. Vale, la palabra clave sabía, ¿no? Abejas. Vale, vamos a marcarla en el mapa. Abeja. Ya encontré otra antes. Lo que pasa es que no llevo el scout conmigo, por lo que no podemos recogerla. Muy bien. Pues yo creo que va siendo hora de hacernos los backpacks. Como dije, no sé si he cogido cuerdas. Tengo dos solo. Con dos no nos da para hacernos un backpack siquiera. Así que vamos a recoger un poco de madera. ¿He traído un hacha? No. Bueno, ya sé que no debo talar árboles con una pala, pero bueno. Para recoger un poco de madera, simplemente. Muy bien. Un poco de madera. Una mesa de crafteo. Muy bien. Por aquí. Muy bien. Y vamos a hacernos una espada. Una espada, no, un hacha. Que diga, que espada. Muy bien. Como veis, he conseguido un cerebro de zombie. No mucha cosa, la verdad. Tampoco he mineado excesivamente. Pero bueno, yo creo que nos estaría para empezar más o menos a hacer algo ya. Ahora os enseñaré lo que tengo. Bueno, esqueletos. Esqueletos, quiero arañas o zombies. Más bien arañas que zombies, pero bueno. Bueno, vamos a coger esta caña de azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver si podemos empezar a hacer algo.
Estamos también, bueno, podemos empezar con eso sí, a coger un poco de goma. Así que vamos a hacerlo. Tree trap. Perfecto. Muy bien. Vamos a recoger un poco de goma, que he visto unos árboles de goma más adelante. Para empezar ya con, de una vez por todas, con la industria, que no hemos hecho nada, simplemente me habéis visto a mí minear y minear y minear. Vale, aquí donde la abeja había unos árboles de goma. Vamos a matar a unos cerdos. Muy bien, comidita. Muy bien. Muy importante que no sigáis spawneando los botones para sacar goma, porque el ratio de respawneo de los pequeños agujeritos de goma baja en picado haciendo esto. Obtenéis más goma en ese momento, pero luego si queréis venir a por más, pues no vais a tener. Bueno, en este caso yo creo que lo voy a talar directamente para llevarme, a ver si consigo un sapling y llevármelo a mi casa. Muy bien. A ver si con un poco de suerte nos suelta un sapling. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. No hay más árboles. Parece que no hay muchos. Vamos a talar este. ¿No hay sapling? Sabes que los árboles de goma tienen menos posibilidad de soltar saplings que los normales, pero por lo visto estos tienen menos aún. Está bien que tengan poca posibilidad de soltar saplings, pero tan poca, tan poca. Bueno, pues voy a estar buscando aquí un poco más de goma para empezar. Ya os digo, con el Industrial Craft, volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Voy a bajar un poco el sonido, que está lloviendo fuera y hace bastante ruido. Bueno, he conseguido 12 sticky resins y he conseguido dos, hoy 4 saplings. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar un poco con industria, que lo primero que necesitamos es quemar nuestros resins por aquí. Vale, vamos a dejar cosas. Esto de momento también, esto también y esto también. Muy bien. Estaba mirando la receta del backpack y necesitamos, creo recordar que cuatro cuerdas, y tenemos solo dos, no nos llega. Así que no, no os lo podemos hacer de momento. Tendré que volver a salir a por más arañas. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo primero que tenemos que hacernos es un generador. Muy bien. Generador por aquí. Vale, bloque de máquina y una pila recargable. Muy bien. Vale, necesitamos hierro. Hierro. 8 de hierro. Por aquí. Muy bien. 4 de tin, perfecto. 2 de redstone, muy bien. 3 de cobre. Y redstone más redstone. 2 de redstone más. Y otro de hierro más por aquí. Muy bien. Pues voy a procesar esto y volvemos ahora mismo. Hasta ahora.
Bueno, mientras se refina nuestro hierro, vamos a salir a ver, ahora que es de noche, a ver si encontramos que suenan Endermans por ahí. Necesitamos perlas de Ender también. Y a ver si encontramos alguna araña más. Para poder hacer nuestros backpacks. No parece ver nada. Vamos a alejarnos más. Hay un zombie. Muy bien. Ah, por el zombie. Vale, son zombies normales. Este no nos saltará cerebro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está la vejilla que tengo marcada. Un creeper. Muy bien. Un cristal. Perfecto. Aquí hay luz. Hola. Aquí está el Enderman. Ven aquí. ¿Dónde va a aparecer? ¿Se ha pirado? Enderman más cagado. Bueno, pues sí, se ha pirado. Muy bien, pues a ver si encontramos algo más por aquí. Esqueletos, que no me hace mucha gracia. Más esqueletos. No llevamos ninguna protección porque los esqueletos nos meten una burrada con las flechas. Y más si van en grupito como esos. Y encima tenía que comer. Comer, comer, comer. Muy bien. Vamos a comer un poco de carne zombie. Vale, estamos envenenados. A ver qué más encontramos por aquí. Vamos a matar las ovejitas. Tú te caes ahí, yo no te persigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Arañas, perfecto. Muy bien, dos cuerdas más, porque ya tenemos para hacer un backpack. ¿Esto qué es? Pollo raro. Una abeja. Parece, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a marcarla en el mapa. Abeja 3. Muy bien. Y aquí creo que había un portal de Towncraft. Craft, vale. Y me pareció ver una abeja también aquí atrás. Muy bien. Es una Enderman, ¿dónde está? Bueno, vamos a marcar aquí, abeja 4. Perfecto. No parece haber mucho más. Un zombie. Vale, estos son de los que tienen los ojos rojos. Nos soltará un cerebro. Vale, no, una calavera. ¿Qué pasa? Tengo el inventario lleno. Tú vas aquí con esto. Bueno, pues se está haciendo de día ya. Vamos a ver si encontramos algún mob más. ¿Zombie? Sí, zombies. Aquí he encontrado antes tres zombies.
Es una buena trampa de zombies, por lo que se ve. Vale, este es de los ojos rojos, además. Perfecto. Este es de los normales. Y un creeper. Y nos va a venir un creeper aquí en medio de... Flota en el agua, así que no vas a hacer mucho. Vale. Bueno, nos ha dejado un poco tocados, pero no pasa nada. Muy bien, pues vamos a ver cómo va esto. Vamos a cerrar aquí. Y ya tenemos nuestro hierro refinado. Bueno, vamos a cocinar nuestro tin. Vale. Y vamos a hacernos un par de bloques de máquina. Tal que por aquí. Perfecto. Este huevo fuera. Muy bien. Vale. Voy a hacerme también un horno. Bueno, voy a dejar algunas cosas. A ver. Tú por aquí, por aquí. Tú por aquí. Esto. Vale, esto también. Y esto, y esto. Vale. Muy bien. Vale, 4 de tin. Vamos a refinar también nuestro, a procesar también nuestro cobre. Vale, yo creo que con eso es suficiente. Muy bien, pues vamos a hacernos un horno. Tal que así. Muy bien. Tenemos horno, tenemos bloque de máquina. Nos falta hacer la batería. Muy bien. Cuando esté procesado nuestro cobre, haremos cables de cobre. Muy bien. Por aquí. Muy bien. Y por aquí. Cables de cobre. Muy bien. Cable de cobre. Dos de redstone. Cuatro de tin. Batería. Perfecto. Horno, bloque de máquina, generador. Muy bien. Necesito más cobre. Cobre, cobre. 1, 2 y 3. Muy bien. Vamos por aquí. Vamos a procesar más cobre. Bloque de máquina. Tengo a Flint. Perfecto. Voy a necesitar Stone también, quiero recordar. Vamos a ver, Macerator. Por aquí. No, Cobblestone, perfecto. Muy bien, pues tenemos que craftearnos más cables de cobre. Dos. Otro más. Ya podemos empezar a procesar nuestros ores. Muy bien. Por aquí. Muy bien. Y nuestros cables de goma. Por aquí. Perfecto. Vamos a hacernos un chip electrónico rapidísimamente. Muy bien, chip electrónico. Muy bien, chip electrónico. Por aquí. Por aquí. Cobblestone. Perfecto. Y tenemos nuestro macerador. Muy bien. Esto por aquí, esto por aquí. Perfecto. Vamos a poner aquí nuestro generador y nuestro macerador. Bueno. Necesitamos un poco de combustible para el generador. Bueno, 6 piezas de carbón de momento, no tenemos mucho. Muy bien. Y esto ya tiene energía, por lo que podemos empezar a procesar nuestros ores. Vamos a empezar, por ejemplo, con nuestro hierro. Muy bien. Perfecto. Por aquí. Perfecto, ya se está procesando. Pues muy bien, voy a procesar un poco nuestros ores, a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Como ya os dije, no tenemos gran cosa, como veis. Vamos a organizar esto, a ver. Tenemos 9 de oro, 23 de tin, bastante cobre, eso sí. Y no gran cosa, pero bueno, con esto ya podemos hacer algo, creo. Bueno, voy a procesar nuestros ores, como digo, y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, estamos aquí de vuelta mientras se procesan nuestro hierro. Vamos a intentar plantar algunos árboles de goma. Bueno, tengo la espada casi rota, vamos a arreglarla.
Por aquí con dos de estos. Perfecto. Espada. Dos. Espada nueva. Perfecto. Pues vamos a intentar plantar unos árboles de goma aquí cerca. Muy bien. Aquí vamos a limpiar un poco esto. Perfecto. Vale, por aquí. Por aquí. Y por aquí, por ejemplo. Y por aquí mismo. Muy bien, vamos a coger nuestros huesos. Bone meal. Perfecto. Tú creces. Muy bien. Tú creces. Tú creces. Y tú creces. Este nos ha salido nan. Bueno, vamos a ver qué ha salido por aquí. Bueno, no parece que haya gran cosa. De hecho, ah, bueno, sí, hay aquí uno. Muy bien. Tendremos que hacernos un extractor, ya sabéis, para obtener más resina de los árboles. Que nos ha salido tan grande que no nos merece la pena ni conservarlo. Y nos queda este. A ver si tiene más resina. Bueno, por lo visto no tiene grasa. A ver si conseguimos algún sapling más para poder plantar alguno más. De hecho, no, no hemos conseguido ni uno. Aquí tenemos uno. Muy bien. Vale. Muy bien. Dos saplings. Perfecto. Vamos a plantar por aquí. Vale. Bone meal. Muy bien. Más resina. Vale, vamos a plantar otro. Yo creo que tanque por aquí. Muy bien, bombil. Este no parece tener ni un spot siquiera de resina. Qué troleada de árbol. Vale. Muy bien, otro sapling más. Como veis es muy fácil. Mira, aquí tiene un spot. Ahí arriba. Muy bien.
Es muy fácil reproducir estos árboles. Sueltan pocos saplings, pero vamos, con los que sueltan es suficiente como para sacar uno más al menos. Por aquí. Muy bien. Otro sapling más. Muy bien, otro sapling más todavía. Otro más. Este ha soltado un montón de saplings. Vale, pues vamos a plantar más. Este también es del Towncraft. Vale. Aquí no son mobs, aquí no te van a atacar ni nada de eso, ni van a soltar nada raro. Otro árbol enano, ¿no? A quitar por aquí. Vale, más saplings. Bueno, pues ya tenemos aquí una pequeña granja de resina. Totalmente manual de momento, pero bueno, vamos a ver cómo va esto. Muy bien, ya tenemos nuestro hierro procesado. Vale, necesitamos 8 por aquí. Y vamos a fundirlo por aquí. Vamos un poco de carbón. Uno de carbón suficiente. Perfecto. Vamos a fundirlo. Necesitamos también 3 de hierro, de cobre. Vamos a procesar 2. Muy bien. Por aquí. Perfecto. Esto todavía tiene energía. Y necesitamos fundir también goma. Exactamente 6. Hemos cogido 8. Bueno, de momento es suficiente. De hecho, estoy pensando que voy a fundir solo una. Sí, voy a fundir solo una. Perfecto. Muy bien, ya tenemos nuestro cobre. Bueno, voy a fundir el hierro, voy a fundir el cobre, voy a fundir uno de resina y volvemos hasta ahora. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, vamos a craftear, venga. Por aquí, cables no insulados. Metemos uno de resina y tenemos un cable insulado. Muy bien. Vale, por aquí. Perfecto, horno de hierro. Vale, necesito otro más de hierro. Vale, vamos a ver. Uno aquí. Vamos a quemar los palitos. Muy bien, hierro. Vamos a ir con hierro refinado. Vale, cables de cobre y todo. Redstone, 2 de redstone, por favor. ¿Dónde tengo la redstone? Aquí. Vale. Ya pensé que se me había ido la redstone. Muy bien. Pues venga, vamos a craftear. Cable de cobre. Por aquí, hierro refinado, redstone. Chip electrónico, por aquí. Y redstone, redstone, más redstone. Redstone, tal que esto no aquí, vale, por aquí, muy bien, así, vale, perdóneme usted la vida, qué diferencia de crafteo, Dios mío, vale, horno eléctrico, vale, pues ya podremos usar nuestro horno eléctrico. Y que es mucho más eficiente que este. Muy bien. Vale, pues vamos a coger un poco más de carbón. Un poquito de momento. Y vamos a meterlo en nuestro generador para que esté alimentado.
Como veis, todos los sonidos de IndustrialCraft están desactivados por defecto en la configuración que os pasé. Así que no tendremos más sonidos estridentes en la serie. Muy bien, esto ya tiene energía. Y vamos a ir a hacer otro, vamos a hacer otra máquina. Vale, necesitamos un extractor. Perfecto. Vale, bloque de máquina. Circuito electrónico. Que no tenemos suficiente goma. Bueno, vamos a dormir. Y mientras dormimos, vamos a tener que hacernos otro tritrap por aquí. Muy bien. Vale, porque este se nos va a gastar. Y vamos a salir por un poco. Uy, he dormido con la puerta abierta. Muy bien. Muy bien, vamos a recoger un poco de goma por aquí, de resina. Vale, este no ha respawneado. Este tampoco. 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 Jo. No ha respawneado ni uno. Vaya chusta. Vale. Qué cosas. Bueno, como nos acabamos de recoger y el. Estoy acostumbrado al Somnia, que sigue simulando el mundo mientras dormimos, pero claro, ahora no tenemos Somnia. Muy bien, pues tenemos 11. Vale, necesito quemar 6 por aquí. Muy bien. Y necesito quemar también 8 de hierro. Muy bien. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, 4 tritraps. Y voy a tener que dejar cosas. Vale, por aquí. Esto todo por aquí. Muy bien. Esto también. Vale. Y esto también. Bueno. Tendremos que hacernos ya unos cofres o algo, que estamos con bastante poco sitio. Vale, 8 de hierro. Y vamos a craftear nuestros traps. Vale. Perfecto. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Muy bien. Vale, tenemos 5 completamente nuevos, suficiente. ¿Cómo va esto? Tenemos 8 de hierro. Creo que tenía aquí algo de hierro. Sí. Como veis, este hierro, ah, no, son iguales. Bueno, pensé que serían diferentes. Porque este es el hierro. El hierro que recogemos es el hierro de. Bueno, el hierro no, es verdad. El hierro es el de Minecraft. El cobre y el tin, sí, porque el cobre y el tin que recogemos es el cobre y tin de Red Power. Y cuando los maceramos, tenemos el cobre y el tin de Industrial Craft. Entonces son diferentes, pero en este caso no tiene nada que ver. Vale, necesito más cobre. Más cobre. Vamos a ver. Con uno más de cobre es suficiente de momento. Vamos a macerarlo aquí. Y vamos a ir crafteando cositas. Vamos a ver. Hierro. Vale, no tengo. Tengo que hacer hierro refinado, que es un bloque de máquina. Un bloque de máquina, circuito electrónico y 4 D-traps. Vale. Muy bien. Esto por aquí. ¿Cómo va esto? Vale, uno. Voy a necesitar dos de redstone. Tal que aquí. Uno de hierro refinado. Y 6 cables de cobre. Vale, muy bien. Vamos a ver. Esto por aquí. Perfecto, 5. Y necesitamos otro más. Muy bien, esto. 3. Esto se ha quedado sin chicha. Muy bien, un poco más de carbón. Con 4 más de momento.
Como veis, estoy intentando ahorrar lo máximo posible de carbón, porque tenemos poquito de todo. Entonces hay que intentar gastar lo mínimo posible. Muy bien. Vale, 6 de hierro refinado. Siete. Y 8. Muy bien. Vamos a fundir nuestro cobre. Tal que sí. Vale, y vamos a hacer un bloque de máquina por aquí. Muy bien, bloque de máquina, tri-traps, y nos falta el circuito electrónico. Perfecto. Vamos a craftear. Por aquí, cables insulados. Muy bien, uno. Otro, perfecto. Muy bien. Hierro refinado y redstone. Circuito electrónico. Circuito electrónico. Bloque de máquina. Tri-trap, tri-trap, tri-trap y tri-trap. ¿No? Vale. Muy bien. Y tenemos nuestro extractor. Perfecto. Muy bien. Como no quiero poner cables, vamos a ponerlo aquí directamente. Y ya tenemos nuestro extractor funcionando. Bueno, ya sabéis, con el extractor tenemos 3 de goma por cada resina y podemos extraer resina de nuestra madera, de nuestra rubber wood. Bueno. Vale, nos vamos a hacer otra máquina más de momento, que va a ser el compresor, claro. Compresor. Muy bien. Vale, bloque de máquina, circuito electrónico. Vale. 8, 9. Cobre. Necesito cobre. 2 de cobre. Perfecto. Perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? Resto, dos de resto. Muy bien. Tres, no, dos. Perfecto. Y necesito un poco de cobblestone. Cuatro, suficiente. O seis. Son seis, ¿no? Sí, tengo que procesar esta cobblestone por aquí. Muy bien. Esto todavía tiene algo de chicha. Vamos a meterle un poco más. Cuatro más, por ejemplo. Como veis, el carbón vuela directamente. Vale. Muy bien, por aquí esto es suficiente. Tengo aquí uno de hierro, así que solo necesito meter 8. Que lo he metido en el extractor. ¿Qué hago yo metiendo hierro en el extractor? Muy bien. Vale, 6 de stone. Y vamos a procesar esto. Bueno, vamos a ver si esto ha crecido algo mientras. Aquí hay uno. Perfecto. Aquí hay otro. Muy bien. Como os digo, no spaméis el recolectar la goma, porque va en contra vuestra. Bueno, si encontráis un árbol por ahí que no lo vais a volver a recolectar, pues sí, podéis spamearlo todo lo que queráis, que no hay ningún problema. Pero si es una especie de granja como la que tenemos aquí, no lo hagáis porque va en contra vuestra. Simplemente que va a tardar más en volver a spawnear. Muy bien, vamos a procesar este hierro a hierro refinado. Y con esto tendremos el bloque de máquina, tendremos el circuito electrónico. Vale, el macerador. Cobre. Muy bien. Vale, nuestro generador se está quedando otra vez sin chicha.
Vamos a meter eso por ahí. Vamos a meter un poco más de carbón. Vale, cobre. Hierro, ¿cómo vas? 6, 7. Vale. Muy bien. 8. Perfecto. Vamos a craftear el bloque de máquina ya. Muy bien, bloque de máquina. Perfecto. Por aquí. Perfecto. Vamos a craftear también nuestros cables de cobre. Tal que así. 5. Nos falta uno más. Muy bien. Esto. 2. Como veis, no quiero gastar mucho carbón porque vamos a hacer una cosa bastante interesante. Ahora lo veréis, lo veréis. Vale, esto está por aquí. Bueno, con esto tendremos el compresor y necesito hacer una cani machine. No, cani machine, aquí está. Muy bien, necesito 7 de tin, un bloque de máquina y un circuito electrónico. Muy bien, vamos a ver. Son 8, 9. Muy bien. Vale, esto por aquí. Vale. Muy bien. Cables de cobre. Uno. Por aquí. Epa. Dos. Vale. Muy bien. Otro circuito electrónico más. Por aquí. Muy bien. Bloque de máquina. Y esto. Así. Compresor. Perfecto. Bueno, se está haciendo de noche. Voy a cerrar aquí. Lo sabía. Lo sabía que iban a venir algunos. No tengo otra cosa que madera. Así que vamos a cerrar con madera. Lo estaba viendo que iban a venir alguno por esa puerta. Muy bien. Vale, esto como vamos. Bien. Perfecto. Pues vamos a hacer aquí un agujerillo. Y vamos a poner aquí nuestro compresor. Perfecto. Alimentado también. Muy bien. Vale. 9 de hierro. Vale, tengo que convertir todo esto en hierro refinado. Y necesito procesar tin. Tin, tin, tin. Vale, con 4 de tin suficiente. Por aquí. Y no tenemos nada de chicha. 6. Como veis, el carbón baja voladísimo. Bueno, voy a procesar esto y cuando tengamos los materiales para hacer la canning machine, volveremos. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya tenemos aquí nuestro cobre procesado y vamos a sacar más cables por aquí. 6, tal que así. Muy bien, goma y 6 cables de cobre. Perfecto. Muy bien, otro circuito electrónico más. Muy bien, resto. Vale, todo esto fuera. 2 de resto. Perfecto. Muy bien, resto aquí y aquí. Cables de cobre por aquí. Y uno de hierro refinado. Circuito electrónico. Muy bien, bloque de máquina. Tal que así. Muy bien, bloque de máquina. Circuito electrónico y tin. Vale, y tendremos nuestra cani machine. Perfecto. Como no quiero poner cable, vamos a ponerla tal que aquí. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestra canning machine. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Vale, pues necesitamos un poco más de tin. Creo que son 7, así que voy a procesar 3.
Muy bien. Por aquí. Vamos a necesitar un poco más de chicha. Vamos a gastar 3, por ejemplo. Vale, 3 más de carbón. Creo que podemos permitírnoslo. Muy bien. Vale, pues vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Espera un segundito, a ver cuánto llevamos de vídeo. Voy a mirarlo y bueno, ahora mismo volvemos. Bueno, pues sé que os gustan los vídeos largos, pero ya llevamos casi una horita de vídeo, así que vamos a dejarlo aquí. Os dejo con la intriga de qué vamos a hacer con la canimachín. Y bueno, los que ya hayáis visto la temporada 1 os lo podéis imaginar, y bueno, los que sepáis un poco de Industrial Cat también lo podréis imaginar, pero bueno, lo dejaremos para el tercer capítulo de la serie. Hasta luego, bueno, ya sabéis, comentar, me gusta, favoritos, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.